Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy lunes día 11 de diciembre comenzamos una nueva semana y retomamos la actualidad del municipio después del puente. El pasado sábado, día 9 de diciembre, el edificio polivalente de Arguineguín acogió la final del concurso de talentos Mogán Talent. Después de esas dos fases, y ya tiene un ganador, Alejandro Santos. La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Mogán ha organizado Mogán Talent, un concurso en el que jóvenes de entre 12 y 30 años han podido exhibir ante el público su talento. Tras dos primeras fases clasificatorias, el pasado sábado 9 de diciembre se celebró la gran final en el nuevo edificio polivalente de Arguineguín con 9 actuaciones repletas de emoción. El jurado formado por José Otero, Iliana Arteaga y Babi Solano proclamó vencedor al cantante y compositor Alejandro Santos, que regaló a las casi 200 personas allí congregadas una delicada versión del tema Se nos rompió el amor, llevándose a casa un cheque regalo por valor de 500 euros que podría canjear en una gran superficie comercial. Junto al ganador de la edición hubieron dos premiados más, el trío Diamond de Levi y Estrella, compuesto por Lola Méndez, Dana Jiménez y China Costa. Las tres, que oscilan entre las edades de 13 y 16 años, ofrecieron todo un espectáculo de baile acrobático al ritmo de la canción A Little Party Never Killed Nobody, alzándose con el tercer premio, un cheque regalo por valor de 200 euros. El podio lo completó el percusionista de 12 años, Daniel Cubas, que sorprendió tocando primero la batería y seguidamente la güira. Hizo bailar a las personas asistentes, logrando el segundo premio valorado en 300 euros. Durante la gala, los concursantes fueron sorprendidos con vídeos de apoyo de sus familiares y amigos, pero también con la presencia de algunas personas especiales para ellos. Wow, muy bien, la verdad, me lo pasé estupendamente. Nada, fue todo muy muy raro porque de repente me vi ahí ganando un premio y con el jurado, que encima José Otero lo miraba un montón, y de repente me veo ahí cantando con él y, no sé, fue muy raro todo, pero aún asimilándolo y muy contento, de verdad, súper contento. En la semifinal había cantado una canción mía, pero en la final decidí arriesgarme un poquito más y canté la canción de Rocío Jurado, Se nos rompió el amor. Y abrimos un poco y, como, no sé, estaba un poco obsesionado con esa canción en ese momento, pues digo, pues mira, aprovecho y la canto a la final y así cojo un poco de tablas y experiencia. Mogán inaugura la Casa de la Navidad un año más en la Plaza Pérez Galdós de Arguineguín, concretamente en la Carpa Permanente. Este espacio estará hasta el próximo día 15 de diciembre y recibirá a los más pequeños del municipio. La carpa permanente de la Plaza Pérez Galdós de Arguineguín acoge hasta el próximo viernes 15 de diciembre la Casa de la Navidad, una actividad gratuita para toda la familia que despierta la magia e ilusión propia de estas fechas. En su interior, los menores recorren diferentes mundos mágicos teatralizados que culminan con la visita a Papá Noel, que los recibe encantado y escucha sus deseos. Esta mañana ha inaugurado la Casa de la Navidad el alumnado procedente del CEIP Cercados de Espino y CEIP Casas de Beneguera, que disfrutaron de un recorrido teatralizado por diferentes espacios mágicos donde los actores y actrices interactúan con los niños y las niñas, promoviendo, a través de la historia que representan, valores como la solidaridad, el esfuerzo y la constancia, así como el cuidado al medio ambiente. La Casa de la Navidad será visitada por el alumnado del municipio y en horario de tarde por el público en general. Para acudir, se ha establecido un sistema de reserva de entradas a través de www.agendamogán.es. Además, esta tarde, a las 7:30, tendrá lugar el esperado encendido de luces del municipio en la Plaza del Laurel de Motor Grande. El acto se le sumará al reconocimiento del vecino don Francisco Sánchez Sosa y un concierto de gospel. Lunes día 11 hemos inaugurado la Casa de la Navidad. Es un recorrido teatralizado donde los actores interactúan con los niños sobre los valores que son importantes en este mundo a día de hoy. Recordar que por las mañanas está abierto solo para los coles del municipio, pero por la tarde está abierto al público con previa reserva de entrada en www.agendamogán.es. Quedan poquitas entradas, así que corran y píllenla antes de que se queden sin ninguna. Estaremos aquí hasta el viernes día 15.
Por la tarde contamos con talleres inclusivos para todo aquel que desee participar y venir a pasar la tarde mientras espera por su pase de la Casa de la Navidad. La Casa de la Navidad es un recorrido mágico por el que se pasan por diferentes estaciones y termina con la aparición de una persona muy querida, siempre y cuando se cumplan los objetivos que se marcan en las estaciones. Voy a dar una pista, trae regalo y va vestido de rojo. El pasado fin de semana también tuvo lugar una prueba deportiva en el municipio de Mogán. Les hablamos de la ANFI Mogán Open Water Gran Canaria 2023, en la que destacaron, como no, los ganadores de la prueba reina, Eduard Mananoff y Ainhoa Santana. La travesía nado ANFI Mogán Open Water Gran Canaria ha coronado a sus campeones, que han cruzado la meta en la cálida playa de ANFI del Mar, tras batirse con el Atlántico y recibidos con el multitudinario aplauso de los asistentes. Imbatible Eduard Mananoff ha vuelto a deslumbrar en la playa moganera como nuevo rey de la ANFI Mogán Open Water en la prueba reina de 9.200 metros con un tiempo de 1 hora 55 minutos y 45 segundos. La más rápida en cruzar la meta ha sido Ainhoa Santana Flores, que ha superado su desafío con las aguas abiertas en un tiempo de 2 horas 28 minutos y 17 segundos. Con 270 participantes, 3 salidas y todo un espectáculo deportivo para cerrar el año con deporte, los nadadores de los 5.300 metros han estado liderados por Álvaro Cabrera Winter y Elena Sarmiento Guerra en la categoría femenina. La modalidad más rápida de 2.000 metros ha recibido a sus campeones en apenas media hora, con Ciro Gutiérrez Ascanio marcando el paso como el más rápido y Jessica Hernández Castrillo. La ANFI Mogán Open Water Gran Canaria ha vivido una tarde de deporte, música y los paisajes más privilegiados de Gran Canaria para arropar a nadadores de todo el mundo con una travesía que cada año es más popular. Conocemos la previsión del tiempo para la jornada de mañana. Ya lo hemos visto, ese cambio a la meteorología en las últimas horas con esa entrada de galima y el ascenso de las temperaturas, poco propio para la época del año en la que estamos viviendo. Comenzamos con la previsión del archipiélago canario, con cielos prácticamente despejados en todas las islas y presencia en la jornada de mañana de galima, sobre todo en la segunda mitad del día será más acusada esa presencia, y en la provincia oriental habrá un descenso de las temperaturas, principalmente en las zonas altas de las islas más montañosas. El viento será principalmente de componente sureste y será más intenso en horas centrales del día, también en la provincia de Las Palmas. En cuanto a la isla de Gran Canaria, también cielos despejados durante toda la jornada, esa presencia de galima más intensa a partir del mediodía. El viento de dirección sureste será más presente en la parte noroeste de la isla y también en la parte suroeste, precisamente nos afecta al municipio de Mogán. Sin embargo, viviremos un descenso leve de las temperaturas en la jornada de mañana. Se lo veníamos diciendo, así que en el municipio de Mogán, en la jornada de mañana, cielo despejado durante todo el día prácticamente. El viento será más significativo en las horas centrales durante el mediodía, con rayas de hasta 20 km hora. Las temperaturas descenderán, registrándose mínimas de 17 grados y máximas de 25. Y hasta aquí los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Nosotros volvemos mañana martes a la misma hora. Mientras tanto, que sean felices.